La temporada de mole de caderas inició en Puebla, un platillo tradicional elaborado con la matanza de chivos de la Mixteca poblana, parte de la Sierra Negra, Oaxaca y de las costas de Guerrero. Es una temporada excepcional, ¿no? Porque el platillo es un platillo prehispánico y tiene un toque muy especial, la carne tiene un trato muy especial. Este chivo es un chivo de pastoreo, no es de engorda, pero de lo que se alimentan pues es básicamente de cactáceas, de nopales, de biznagas, de arbolillos, y la característica pues es que no toman agua. Es entre los meses de mayo a junio que mediante agua y sal se realiza la cebada y el tratamiento del animal. Una vez la carne lista, se distribuye en la capital poblana, donde es el mayor consumo de este platillo. Lo importante pues es que sean espinazo y caderas de la matanza de Tehuacán. Es muy característico porque casi no tiene nada de grasa y lo podemos encontrar en algunos mercados de aquí de la ciudad, que es lo que le va a dar el verdadero sabor a este platillo. Chile costeño, chile tabaquero, un caldillo a base de jitomate y con el sabor del cilantro, es como se disfruta este platillo. Además de que algunos restaurantes acompañan este plato con una montalaya. Una mezcla de chiles con hierbas y aparte guaje, ¿no? La carne de chivo le da un toque muy especial al sabor, precisamente porque el tratamiento es completamente diferente al de los chivos normales, ¿no? Es parte del chivo, es parte de la matanza. Este no sale inmediatamente, lo dejan a secar los matanceros. Es una carne que se seca al sol, unos 2 o 3 días a la luz del sol. Los restauranteros esperan repuntar sus ventas con este platillo. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Puebla, la derrama económica con la temporada de chiles en nogada en comparación al 2019 fue de un 35% en cuanto al desplazamiento de las ventas. Para la temporada de este platillo, que finalizará el 30 de noviembre, esperan que sea superior del 50%. En relación a las ventas, pues yo sí espero un 30-40% que se puedan incrementar las ventas en relación a la temporada del chile en nogada. Estamos intentando que las ventas suban, ¿no? Porque en chiles en nogada a lo mejor tuvimos un desplome de ventas bastante, bastante fuerte, y necesitamos pues el apoyo también de la gente y que estén seguro de que tenemos todas las medidas necesarias para que puedan venir a los restaurantes. Con imágenes de José Sánchez, Daniela Casco, Azteca Noticias.